Bueno, primero les quiero comentar que esta semana la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, confirió el mayor honor para un profesor, el título de profesor emérito, al compañero Jorge Bernetti. Como él estuvo coordinando hoy, eso quedó fuera del programa, pero bueno, después agradecer, lamento por la hora no poder discutir algunas de las afirmaciones de Mario Cafiero, que bueno, agradezco su presencia, yo tengo mucho que opinar sobre eso. Simplemente le voy a preguntar a él, después ahí está ahí dos pequeñas cuestiones frente al compromiso electoral próximo. Nosotros hemos hecho un llamado a los sectores de la izquierda, de la izquierda nacional y popular, de la izquierda seca, a comprender que en el próximo turno electoral se juega una cosa importante, y que en realidad hay una opción grande, y que la opción está en los términos que la planteó Itaí, ¿verdad? Es decir, que cuál es destruir la posibilidad de la oposición que alterna la posición dentro del sistema y que claramente hay una oportunidad, esa oportunidad se expresa en el voto entre Gladys González y Tayana. Le quiero preguntar a Mario si la fuerza que él representa ha discutido alguna alternativa en torno a ese tema. Y ahí está ahí, no sé cuál es el grado de participación en la campaña, me parece que nosotros manifestamos acá nuestra desazón por la poca participación en la campaña primera, porque pese a que era una competencia, estaba claramente era un gesto enorme de haber participado, sabiendo que participaban para perder. Pero digo, si es posible, yo coincido también con la evaluación de que desde el kirchnerismo despreciamos la pelea en Buenos Aires, no tuvimos política, etc. Y ahora nos enfrentamos frente a una situación donde la gran moralista nacional, que dicho sea de paso, y por lo menos particularmente esta pequeña chicana, fue la pareja electoral de Pino, hace dos, ya que no puedo discutir con ni tiempo con una modesta chicana, que esa señora que apoyó la ley de blanqueo con la condición de que los funcionarios, los familiares funcionaron a partir de Iván, se comió después. Bueno, la gran moralista, si se puede hacer campaña sin pelear contra esa situación, si se puede hacer campaña sin pelear contra lo que es alguna de las miserias de la política del gobierno de la ciudad, es decir, si simplemente se puede hacer campaña en punta de pie, con zapatitos blancos, o si no, la situación en la ciudad de Buenos Aires frente a un oficialismo que totaliza un 50% no merece una participación de otro tipo, es decir, más, bueno, eso es. Y por último, como también si ustedes van a participar en el control, en la fiscalización, porque nosotros creemos que en la ciudad de Buenos Aires también nos hicieron fraude, también nos han hecho fraude, que tenemos que fiscalizar hasta la última mesa, y si ustedes que tienen una fuerza militante muy importante van a participar. Bueno, un comentario sobre lo que plantea Aurelio, más allá de los balances, vamos a sacar los papitos en sola cara. Efectivamente, para nosotros fue una decisión difícil y que además nos llevó muchas discusiones, no solo de nuestra ocupación, sino de afuera, porque nosotros, sin haber sido parte del Frente para la Victoria, cuando gobernaba, con todas las ventajas de ser parte de una fuerza que gobierna y que maneja los recursos y los resortes del Estado, nos venimos a sumar en un frente, en las malas, ¿no? O sea, y prácticamente mucha gente nos recriminaba, ¿eh? Claro, pero mucha gente nos recriminaba eso, como diciendo, ahora se vienen. Yo decía, bueno, eso para mí es algo positivo, que ahora y no antes, porque si. Cuando tenés todos los recursos, ahí es fácil.
marcha lo tienes, es cuando, estás en las malas. Con lo cual mucha gente nos reclamaba como una posición oportunista cuando nosotros lo veíamos exactamente al revés, no con táctica, pero bueno. Incluso dentro del propio espacio, ¿no? Que tiene que ver con la pregunta que hizo nuestro compañero antes sobre la izquierda. El peronismo y el kirchnerismo también tienen una tendencia a fagocitar todo lo que se le acerca, ¿no? En donde parece que la única manera de ser aliados es mimetizarte y subordinar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la, digamos, no del todo fructífera experiencia del punto de vista electoral de las primarias en la ciudad de Buenos Aires, que finalmente terminó siendo más o menos lo mismo que se venía sacando siempre, tiene que ver con eso, con la dificultad de poder decir, che, armamos un espacio más amplio, no somos todos iguales, pero estamos, bueno, cuesta, y por eso creo que tenemos dificultades. Respecto a la pregunta sobre la ciudad, es un tema realmente muy complejo, yo no tengo una respuesta de cómo se confronta, pero sí creo que hay que revisar, hay que revisar la política en la ciudad de Buenos Aires en muchos aspectos, lo cual no significa igualmente que sea fácil disputarla por las características que tiene. Y sí, nuestro compromiso es seguir aportando a este frente, pero esto fue una experiencia electoral que termina el 22 de octubre. Creo que lo que está planteado para adelante, lo mismo que en la provincia de Buenos Aires, no es una alquimia electoral. No es un tema de cómo sumamos a este que tiene el 2% más 4 más el 8 y entonces volvemos con, nosotros tenemos el 20, entonces con eso sumamos. No es una alquimia electoral. Lo que tenemos que encontrar, si queremos realmente disputar y ganar la esta derecha, es un discurso, un relato, una mística, una idea de futuro. Y eso creo que no lo tenemos todavía. No es un tema de sumar frutos para coger un frente electoral. Me encantó lo del oportunismo y de ahí me encanta. No, reivindica la política, reivindica la militancia. La verdad que es esto lo que las cosas buenas. Aire, oxígeno. A ver, nosotros, quiero hacer una pequeña como una reflexión, más allá de la chanza de Aurelio. Fíjense que es inteligente el manejo que hace Cambiemos, el tener dos alas, una ala ética, que critica y que está dispuesto a luchar contra la corrupción del propio gobierno, y otra ala más pragmática y qué sé yo. Y Cambió ocupa ese espacio, y fíjense la cantidad de votos que sacó. Bueno, eso. El fraude existió, tenemos que analizar las cosas. El fraude, sí, se puede hacer un fraude, pero no de la magnitud, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces, digo, por en términos de pensar inteligentemente, a veces que contener espacios disidentes te hace sumar más, y si no, miremos lo que pasó en provincia de Buenos Aires. Son dos, yo creo que hay errores políticos que se están pagando. Por ahí haberle dado a randazo la posibilidad de competir, hacía que no se esté discutiendo quién gana o quién pierde. Pero bueno, son decisiones que se tomaron de espacio que yo no pertenezco. Pero digo, respecto a nuestro espacio, nosotros nos reunimos la semana que viene, el sábado, como dice, el debate va a ser muy complicado, porque es muy difícil tomar una decisión. Yo, en el 2015, a pesar de que no había votado nunca en la opción de Scioli, me pronuncié por Scioli contra Macri, porque lo peor que nos podía pasar es que llegara Macri. Claro. Pero fue una decisión personal. Habrá que ver qué hace Proyecto Sur, qué hace Pino, qué es lo que hacemos, no lo sé. Por supuesto que no es lo mismo que entre Tayana que entre esta señora tan desconocida, la diosa. Bueno, nada más, esto es lo que quería decir. Y guarda que con Munes le ganamos a Macri.